hace cuatro rounds o menos. Pelea revancha. El zurdo es el de Carmen de Areco. El Volcán Díaz asumió la iniciativa. El hermano del Tyson del Abasto, Christopher Ramírez, que metió una linda derecha recta como golpe de bienvenida para el púgil de Carmen de Areco, que por primera vez como rentado sale de su ciudad. Sus dos peleas profesionales fueron allí. Cross de izquierda de Ramírez. Precisamente en el Club Unión Carmena. Lo pudimos ver a Sebastián Díaz en carteleras encabezadas por Nicolás Paz ante Federico Pedraza y Walter Leiva con Reuken Arce. Se anima el Volcán. Metió una derecha, luego la zurda, quedó bloqueada. De rojo, Kevin Ramírez, que representa al gimnasio Puño de Acero de Bursaco. Es decir, que es compañero de equipo del fondista de la noche, Leandro Fonseca. Metió una izquierda interesante Díaz, pero ahí va con más volumen de golpes Ramírez. Buen cruce allí, llegó Ramírez con la derecha, intentaba el Volcán con la izquierda. Kevin Ramírez tiene 23 años. Sebastián Díaz, 10 más. Gancho zurdo, derecha recta de Ramírez. Quedaron clinchados. Os demando para René Godoy. Primera vuelta. Cross zurdo del Volcán. El Volcán es Sebastián Díaz, que ahora trabaja el cuerpo con la izquierda. Y llegó con la zurda a la 100. Y lo hizo fallar a Ramírez en un momento de incertidumbre para el invicto. Otro clinch. Hace calor. Tienen que regular un poco. Son novatos en el terreno rentado. Ambos con dos peleas. Derecha de Kevin Ramírez, pero sonó más de lo que fue. Le aprueban todo lo que hace a Sebastián Díaz en su esquina. Ahí llegó con la izquierda de Carmen de Areco. Derecha en cross de Kevin Ramírez. Buscó el cuerpo también con el puño diestro y el gancho de izquierda a la cabeza. Últimos 10 segundos del asalto inicial. Se va a terminar el primer round con una derecha de Ramírez. Segundo round. Buena derecha. La apertura de vuelta de Kevin Ramírez. Zapateó el Volcán Díaz. Pero como puede, trata de capear el temporal y le metió un upper. También con el puño diestro Ramírez y acierta un tercer derechazo. En un prometedor inicio de vuelta para el hermano del Tyson. Otra vez la derecha. La trabaja bien a veces de apertura Kevin, como mano para complicar a un zurdo. Algo que es clásico, que es eterno en el mundo del boxeo. Cruce de golpes llegó Díaz también. Izquierda del Volcán. Cada cual tiene su momento en la pelea. Aprieta el acelerador, el de Wilde. Gancho zurdo de Ramírez. Cross de derecha. Por momentos lo deja hacer mucho Díaz a Ramírez. Y Ramírez sabe cómo aprovecharlo con esos ascendentes. Cross. Gancho. Buen trabajo de Ramírez en la corta. Pese a ser más largo, trabaja el infighting. El invicto en dos peleas, una ganada y una empatada tiene Kevin Ramírez, que vuelve a llegarle con la derecha al Volcán Díaz. Cruza su puño diestro al de Carmen de Areco. Buena izquierda de anticipo del Volcán Díaz. Con el grito de aprobación de su técnico Alexis Martínez. Entrenador que también suele trabajar con Sebastián Papeski.
Zurda arriba de Ramírez. Ahora el cuerpo y a la cabeza con la misma mano. Bien el hermano del Tyson del Abasto apretando el acelerador, comprometiendo la vertical de Díaz, que es valiente y trata de ripostar en todo momento. Levantó un lindo zurdazo Ramírez y le metió la derecha al cuerpo también. Con muchas variantes, Kevin Ramírez, para hacerse dueño también de la segunda vuelta. Izquierda al hígado, zurdo a la cabeza. Son más laxos ahora los golpes del volcán de Carmen de Areco. Se está extinguiendo la primera mitad del combate. Interesante propuesta en peso pesado cuando llega Ramírez con dos derechas y una izquierda otra vez a la zona hepática. Las maderas preanuncian el final y Díaz se enfrasca en el cambio de golpes. No le queda otra. Marcelo González ya relata la tercera vuelta. Con los comentarios de Sergio Charito, solos en la noche de Montegrande. Buena zurda de Ramírez. Siempre arranca bien cada round y se hace patrón del ring. Kevin Christopher Ramírez. Le vuelve a impactar con la izquierda y también combinó con el gancho de derecha, pero Díaz es valiente y siempre tiene algún golpe para responder. Con lo cual, no está cerrada ni mucho menos la pelea para el hermano del ex campeón mundial crucero, Víctor Emilio. Le vuelve a llegar con la derecha. ¡Ato! Le piden en la esquina la derecha boleada a Kevin Ramírez. Y él la mandó en gancho y en cross con la izquierda. Pareció lastimar ese cross al Volcán Díaz, que aprieta el volcán y aguanta. También devuelve golpes como puede. Boca entreabierta para el de Carmen de Areco. Derecha recta de Ramírez. Trabajamos suelto. Otra vez la derecha del invicto. El ascendente de izquierda combina bien arriba y abajo. Palo y palo, así llegaron los dos. Díaz con izquierda, Ramírez con la derecha. Tiene cambios de golpes interesantes este combate, pero más profundo el golpeo de Kevin Ramírez. Díaz necesita de un acierto, movilizarlo a Kevin Ramírez, que sigue manejando la pelea. Y aprieta sobre el encordado. Trabajando arriba y abajo, Ramírez. Te agarra, Ramírez. El gimnasio Puño de Acero de Bursaco. No lo empuje. Alentado por el grupito que vino a seguir a Leandro Fonseca. Buen cross de derecha de Ramírez. Está mal Díaz. Aguanta ahora el volcán. Se le viene encima Kevin. Las piernas flojas y por eso pasa esto. El empellón del que está mareado. Ganó segundos preciosos el Volcán Díaz. Vamos. Box. A ver si puede definir Kevin Ramírez. Cansado y conmovido. El de Carmen de Areco le tira toda la osamenta encima para frenarlo de cualquier manera a un Ramírez que no encontró claridad tras el buen acierto. Trabajen tranquilo. Vamos. Suelto. Vamos. Y en ese clinch monótono. Se han consumido muchos segundos que le vienen bien a Díaz en pos de tratar de sobrevivir. Gancho derecha, cross de izquierda de Ramírez, recto de derecha, lo acomoda, le pega combinación, de golpe se bambolea a Díaz y la pelea termina en su tercera vuelta. Todo parece indicar que el Volcán Díaz necesita de un knockout para dar vuelta a la tortilla. Pero Kevin Ramírez va a buscar la definición. Seguramente, pese a estar ganando, estuvo sentido el de Carmen de Areco y lo sabe el invicto, que ahí combina abajo y arriba, con derecha, con izquierda. Vuelve a estremecer la osamenta de Díaz. Y en ese cruce se vuelve a imponer Ramírez. Profundo con la mano izquierda. Se para René Godoy. Parece un calvario la pelea ahora para el Volcán, que perdió la primera, como bien dijo Charito, en decisión dividida.
y un poco protestada por los locales. Fue en Carmen de Areco. Derecha de Ramírez, siempre más claro y más poderoso con sus impactos. Le mete la cabeza debajo de la axila y luego le pega a Pícaro el Volcán Díaz, pero ya no hay poder en los golpes, o al menos así parece, aunque hombres de contextura grande pueden definir en cualquier momento, y en ese cruce vuelve a imponerse Ramírez. Trabaja abajo, trabaja arriba, devuelve el Volcán Díaz con dos izquierdas. Cansadísimo el carmeño. Quedan amarrados. Con una buena diferencia en favor de Kevin Ramírez. Sin embargo, se prende. Se mete en el intercambio que le propone Sebastián Díaz en este último capítulo. Ramírez viene de empatar en octubre pasado ante Iván García en Avellaneda. Decisión mayoritaria. Por eso quiere volver a anotar una G en la licencia. Laxo el boxeo de Díaz, muy cansado. Lo sostiene su valentía y su absorción por ahora. Vuelve a llegarle a fondo Ramírez con una derecha recta en pleno mentón. Y aguantó bien Sebastián Díaz. Ramírez con la derecha, Ramírez con la izquierda. Ráfaga de golpes del invicto. Aplaudido por la gente. Azuzado por el público. Para que vaya en busca de la definición. Medio minuto le queda a la pelea. Palanca de Díaz, que quiere hacer pasar los segundos a como dé lugar y tratar de meter una mano salvadora. Se va consumiendo el tiempo y todo parece indicar que llegaremos a la lectura del fallo. Buena derecha, aunque imperfecta, de Díaz. Devuelve Ramírez con el puño diestro recto y el cross de izquierda. Cambio de golpe final. Campana, campana, campana. Se acabó la pelea. Amigas y amigos de boxeo de primera, han boxeado 4 asaltos en peso pesado. Kevin Ramírez, Sebastián Díaz. Bien, amigos de boxeo de primera, tras 4 vueltas de combate, procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Carlos Acinaro marcó 40-36. Néstor Sabino puntuó 39-37. Alejandro Venta a 36. Y la victoria en las tarjetas, en decisión unánime, en su segunda edición, de Wilde, en el Gran Buenos Aires, el peleador de la zona sur, Kevin Ramírez. No hubo volcán en erupción, no hubo revancha para el de Carmen de Areco.